Noches, cabros. ¿Cómo están ahí? Ven, ahí ya gané ya. Y no enfoca. Pero sí, he ganado y haciendo el autofoco, haciéndolo mierda, pero no importa. ¿Cómo están, chiquillos? Muy buenas tardes, todo bien, todo legal, todo tranquilo. Y bienvenidos a este martes retro, como ya quiero que se haga costumbre. Así que vamos a partir al tiro fuerte, porque vamos a estar jugando también unos juegazos así, pero ya mortales mortalmente retro. Pero vamos a estar viendo un video de curiosidades, para variar, de una de las sagas que a mí me encanta de Fighting, que es Samurai Shodown. En esta ocasión vamos a estar viendo las curiosidades de Samurai Shodown, pero del 2019. Este como reboot, que porque no le pusieron a Samurai Shodown, le pusieron así a secas. Entonces, no sé si alguien sabe si esto cataloga como remake o no sé. No sé en qué irá. El juego es excelente, pero vamos a arrancar al tiro para que no se nos haga tan tarde. Vamos a ir al tiro con... ¿Cuántos son? Ah. Vamos a ir al tiro con el video de Samurai Shodown. Vamos. No. Este juego es muy bueno, weón. Inicialmente este juego iba a tener un estilo artístico realista, lo que significa que visualmente se hubiera parecido más a su entrega pasada, Edge of Destiny, solo que esta vez, gracias a la nueva tecnología de Unreal 4, los modelados 3D iban a ser más detallados, dando como resultado algo aún más realista, pero debido a que ya existían varios juegos de pelea con esta apariencia, como Mortal Kombat o Tekken, los desarrolladores pensaron que, si seguían por ese rumbo, este nuevo Samurai Shodown no destacaría, por lo cual se decidió tomar otro camino. Bien decidido. Samurai Shodown es un juego que se juega no solo en Japón, sino en todo el mundo. Por lo tanto, tenía sentido darle una apariencia más realista. Sin embargo, cuando comparamos capturas de pantalla de nuestro juego en desarrollo con otros juegos que ya estaban en el mercado, nos dimos cuenta de que nuestro juego se estaba volviendo menos diferente de los demás. Como resultado, nos preocupaba que el estilo samurai, que a menudo se cita como un aspecto positivo de la serie, fuera olvidado, y decidimos que necesitábamos algo que hiciera que el juego destacara. Además, al parecer, no solo el juego inicialmente se pensó con este estilo realista, sino que en un principio era bastante japonés. Si bien la serie se basa en el Japón feudal, sí, para este regreso de Samurai Shodown, la esencia japonesa al parecer iba a ser más marcada. Incluso la música y sonidos iban a ser diferentes originalmente. ¿Más japonés esto, eh? Dado que el tema es samurai, es natural apegarse al estilo japonés. Pero cuando se nos ocurrió el diseño por primera vez, parecía demasiado japonés, así que no sabíamos qué hacer con él. Los juegos de lucha de SNK tienen muchos fanáticos en el extranjero, así que pensé que, si fuera puramente japonés, podría no ser adecuado para personas que no están interesadas en ellos o que no conocen la cultura japonesa. Debido a estos antecedentes, nos decidimos por una combinación de estilo japonés y diseño occidental. Creamos un estilo japonés que no estaría fuera de lugar para la gente en el extranjero, y luego agregamos expresiones de manga japonés y expresiones de color a los gráficos. Al principio escuché que el nuevo trabajo sería en 3D, así que pensé que el equipo tomaría una ruta realista, por lo que preparé efectos de sonido realistas, pero más tarde los gráficos cambiaron a un estilo de pintura con tinta, y cuando intenté aplicar sonidos realistas a este nuevo trabajo, no parecía encajar bien, así que me decidí por combinar los sonidos conocidos y típicos de la antigua Neo Geo original con los realistas. Ah, mira. Chorluto contra Soketsu. La razón por la que muchos de los personajes femeninos se les haya cambiado ligeramente de atuendo, como Charlotte, que su diseño original era más cubierta, pero se cambió por uno más revelador mostrando sus muslos. Esto se debe a que los desarrolladores pensaron que ese era el camino que debía seguir la serie, y que era algo que iba a agradar más a los fans.
hago Obviamente la habrá waifu. personas que criticarán este tipo de cosas, pero los fans realmente querían personajes como Shiki, querían personajes como Yoshitora, ¿sabes? Un playboy muy sexy. Por lo tanto, puede parecer que choca con lo que teníamos originalmente en los primeros juegos, pero cada juego tiene su propia iteración diferente de una serie. Entonces decidimos que estos eran los diseños que la gente quería ver, así que los incluimos al juego. Iroha en realidad no estuvo en los planes iniciales para añadirla a la lista de personajes jugables, pero dicho por las propias palabras del community manager de SNK, conocido como Crispy Kaiser, fue la persona que insistió en que llegara al juego, mencionando que era una peleadora popular para los fans de la serie. Así que después de varias peticiones, finalmente convenció al productor del juego e Iroha se integró al título. Iroha. ¿Era DLC? ¿Es DLC ella? No sé. Sara, weón, qué buen personaje, weón. El juego iba a incluir como peleadora jugable a la esposa de Basara, Kagaribi, en su forma de fantasma. Desafortunadamente no hay mucha información sobre cuáles serían sus movimientos o qué tipo de arma utilizaría. Hay muchas dudas acerca de Kagaribi. Solo se sabe que en el arte conceptual aparecen los personajes cancelados, al igual que un ex monje budista, que usaría un banco como su arma. Los detalles que se conocen sobre este personaje que no tiene nombre es que sería bastante pacífico, un personaje que no le gusta estar en peleas, pero que de alguna manera siempre se ve involucrado en ellas. Más tarde, aparentemente su diseño cambió a un monje que atacaría con palillos chinos, aunque no se ha especificado. Es muy probable que se trate del mismo personaje anterior pero con otro concepto, que al final también fue desechado. Una idea bastante interesante, era una peleadora que siempre tendría una pipa en forma de dragón. Posiblemente esta sería su arma principal. Lo destacado es que cada vez que fumara se volvería más fuerte, pero si el jugador hacía que fumara demasiado, comenzaría a toser y sería más débil, por lo que se tendría que tener un equilibrio sobre esto. Pero posiblemente, como es un personaje que se basa en estar fumando, pudo haber sido la razón de que se haya eliminado, aunque se desconocen las verdaderas causas de que haya sido descartada. También en el arte conceptual aparece un peleador que sería un samurái. Incluso este era su nombre Beta. Se desconoce cuál sería su historia o si este fue un concepto temprano que más tarde se convirtió en Yashamaru. Sin embargo, por ahora no está del todo claro, ya que en estos diseños de personajes cancelados hay una peleadora muy similar a Darly, con un cabello azul, lo que podría indicar que este fue el diseño previo de esta luchadora, pero más tarde su aspecto cambiaría bastante. Y finalmente, una monja que tendría un biwa, un instrumento musical tradicional japonés, similar a un laúd. Esta peleadora escondería muchas armas debajo de su traje, además, dentro del biwa tendría una espada, posiblemente su arma principal. Aunque algunos de estos conceptos se veían interesantes, desafortunadamente no llegaron al juego final. El tema musical que más le gustó a todos los compositores que trabajaron en este proyecto es el de Guru Xian. Todos concordaron en que era su tema favorito. ¿Sí? Curiosamente, la compositora de este track, Makiko Hino, ha comentado que se le ocurrió mientras estaba duchando. Segunda persona. Se me ocurrió esta melodía en el baño, no podía pensar en una melodía en el trabajo, así que me estaba bañando para hacerla como tarea cuando comencé a tararear la melodía. Salí corriendo del baño a toda prisa, pero no tenía nada cerca con qué escribir, así que escribí la melodía en el espejo empañado. Después de eso tuve fiebre y lo terminé mientras me sentía mareada por el calor. Hino no solo hizo parte de la música del juego, sino que también estuvo a cargo de los sonidos, y para poder capturarlos, utilizó un micrófono y grabó algunos en la calle. A la antigua. Hice muchos sonidos ambientales, pero para capturar los gritos realistas de los cuervos en el escenario de Yashamaru, salí corriendo de la oficina con un micrófono en la mano y deambulé por las calles de Esaka en busca de cuervos. Y así como si nada, voy a buscar un cuervo, así, busco un cuervo y vuelvo. Niketin fue un personaje planeado para este juego desde el principio, ya que parte de este regreso de la serie Samurai Showdown se quería mostrar a personajes clásicos, pero más tarde fue descartado pese a que incluso se había realizado ya su modelo en 3D. La decisión de que este personaje no haya aparecido en el juego fue por el productor Yasuyuki Oda, quien mencionó que en la lista de peleadores faltaban personajes femeninos, por lo que al final Niketin fue reemplazado por Shiki, una peleadora que los desarrolladores pensaron que funcionaría mejor. Bueno, para mantener un equilibrio en el
el roster, pero... Nicotín, cafeín, este juego clásico. Agregó un nuevo modo para la serie, conocido como Dojo, el cual, gracias a la inteligencia artificial, aprende los movimientos realizados por el jugador y crea una especie de peleador fantasma que se puede cargar y compartir en línea. Sin embargo, la inspiración detrás de este modo provino de otro juego de pelea. Smash. Una de mis inspiraciones para el Dojo fue en realidad Virtua Fighter 4 Evolution para PlayStation 2. Este ¿qué? Tenía un modo de búsqueda realmente genial en el que creabas personajes con inteligencia artificial basados en jugadores de torneos locales y jugadores de arcade, jugadores famosos en Japón. Y básicamente, podría recorrer las salas recreativas de Virtua Fighter y jugar contra estos personajes famosos. Obviamente quería llevar eso a un nuevo juego de una manera diferente, pero ahí es donde me inspiré con el modo Dojo. Es diferente, pero siempre me encantó ese modo como jugador en solitario. Uy, la Betty no la puse. Galford. Ese Galford es uno de los main que tengo yo. Galfuto. La historia de este juego se desarrolla antes del primer Samurai Showdown y después del 5, que en realidad este último viene siendo una precuela. De hecho, es conocido en Japón como Samurai Showdown 0, pero la razón directa de que este nuevo juego de la serie esté situado en esta época en particular se debe a que era el único año en la cronología en la que el equipo aún no había hablado. Como puedes ver en la historia de la serie, cada juego tiene lugar con un año de diferencia entre sí, de 1786 a 1790, y solo nos quedaba 1787, así que tuvimos que ponerlo aquí. Además, es porque la historia en esta época es más fácil de organizar, así pudimos conectarla con el incidente de Amakusa en el Samurai Showdown original. Amakusa, Shiro, Amakusa... Oh, ¿cómo era el nombre? Que tenía un nombre re largo. Era Amakusa, Shiro... O Quesada Amakusa, concha tu madre. Me acuerdo de esa weá y no me acuerdo si me tomé la pastilla en la mañana, weá. ¡Ah! Ponga, insertar abuelo Simpson. ¡Ah! Amakusa Shiro Quesada Amakusa. Escenarios cancelados. El juego iba a presentar dos escenarios más. Uno sería el de Earthquake, planeado como una guarida de ladrones llena de tesoros en una casa en ruinas en Texas. Es pirata. El otro escenario se pensó en que fuera el de Darling. El lugar hubiera representado una playa tropical exuberante en Madagascar, que representaba su astillero de construcción naval. Desafortunadamente, estos escenarios nunca llegaron al juego final. Por ahora no se sabe exactamente la razón de que estos hayan sido descartados. En todo caso, no tan malo. Shizumaru. Bueno, con Shizumaru, el que cache de Samurai Shodown, Shizumaru siempre me quedó, es discípulo de Haomaru, pero siempre me quedó la duda si era un niño o una niña. Nunca, siempre me quedó esa duda, bueno, siempre. Originalmente, el diseño de la nueva peleadora Darley Dagger se había creado muy diferente, ya que comenzó como un bombero japonés feudal, conocido como Hikeshi, pero más tarde el equipo no pudo hacer que el concepto funcionara, así que se cambió por un carpintero corpulento. En este punto se pensó que un personaje de esta manera no destacaría o sería algo común, por lo que se decidió cambiarlo, fusionando este diseño con el de una mujer poderosa y de carácter fuerte con raíces africanas, una región que no suele estar representada en la serie. Eso es verdad. Con música de pirata. La razón por la que Samurai Showdown regresó después de varios años de inactividad fue principalmente por los fans, o al menos esto es lo que han declarado los desarrolladores, diciendo que les llegaban muchos mensajes con la petición de que se retomara esta serie. Sí, y no está ya. El verdadero impulso fue porque los fanáticos de verdad realmente lo querían. Muchos de los mensajes que recibimos fueron como: ¿cuándo es el nuevo Samurai Showdown? O ¿cuándo lo vamos a conseguir? En primer lugar, el desarrollo de juegos de SNK estuvo detenido durante mucho tiempo, por lo que no tuvimos la oportunidad de continuar con la serie. Sin embargo, luego de que adquirimos experiencia en el desarrollo de juegos de lucha como The King of Fighters 14 y SNK Heroines Tag Team Frenzy, realizamos una encuesta en línea donde se preguntó a los fanáticos qué les gustaría ver de SNK después, y Samurai Showdown fue el ganador fácilmente. Parecía que podía valerse por sí solo, aparte de otros juegos de lucha de la industria en ese momento, así que creo que esa fue una gran razón para comenzar a crear este juego. No me dieron ganas de jugar Samurai Showdown. Luego de que sintieron que la serie podría funcionar, Nobuyuki Kiruki,
que sería el director de este juego, lo comentó directamente con el presidente de SNK mientras estaban en un taxi. Kuroki mencionó que muchos fans querían el regreso de Samurai Showdown y lanzó su propuesta sobre este juego. Se dice que en ese momento, justo en el taxi, se tomó la decisión final y se dio luz verde para comenzar este proyecto. Qué increíble, a mí me encanta este tema, estos videos de curiosidades, porque de repente tú no te das cuenta de dónde salen las tremendas ideas o cosas insólitas. Imagínate, estábamos viendo recién el tema de uno de los personajes y a la Germu literalmente se le ocurrió duchándose, po. Entonces son cosas como que le dan un saborcillo a después jugar al juego y decir, ah, mira, este personaje no era tan... O sea, lo encuentro muy, muy entretenido. Terremoto. Earthquake. Este juego resalta la sangre, sí. Ya que con ciertos cortes, la ropa de los peleadores tendrán salpicaduras rojas, si bien no es un elemento nuevo en la serie, ya que en las entregas pasadas ha estado presente. En esta ocasión, se quiso hacer énfasis en este aspecto, pero no como algo violento, sino como algo realista, es decir, la lucha de vida o muerte entre guerreros. Y aunque fueron conscientes de que esto podría perjudicar al juego en cuestión de la clasificación, ya que no llegaría a más personas por este detalle, aún así, los diseñadores del juego sintieron que era necesario mostrarlo en pantalla. Pensando en los jugadores que no les gusta ver este tipo de aspectos, se incluyó un modo que elimina la sangre. Puta, pero es que Samurai Shodown es eso también, pues. O sea, si te llega un tajo, güey. Originalmente se había pensado que Wu Ruixian utilizaría su conocida brújula de Feng Shui y una espada china de 7 estrellas. Sin embargo, la idea era que su arma principal fuera la brújula, lo que significa que la espada sería un accesorio o se utilizaría muy poco. Al final se decidió quitarle la espada para evitar que el jugador pensara en que era su arma principal, por lo cual este detalle fue descartado de su diseño. Nakururu. Ah, yo tengo mi Nakururu aquí. Nakururu. Este juego tuvo un desarrollo más complicado en comparación con los títulos anteriores de SNK, como The King of Fighters 14, principalmente porque Samurai Shodown fue el primer juego de la empresa en utilizar Unreal 4, y ya que el personal no conocía a detalle este nuevo motor de juegos, al comienzo fue complicado irse familiarizando con este sistema. ¿Qué típica esa wea? Se añadieron a los primeros personajes del juego, Haumaru y Nakururu, para concretar la apariencia del reinicio, pero esto resultó ser un desafío, especialmente en las animaciones. El motor Unreal 4 que utilizamos para Samurai Shodown, personalmente para mí, se ve realmente hermoso, pero para llegar a este punto, tuvimos que superar muchos obstáculos. Por ejemplo, todos los personajes de Samurai Shodown tienen armas, por eso tienen que estar adecuadamente animados, especialmente sus movimientos, y una de las cosas que noté fue que el cabello en Samurai Shodown es muy hermoso, realmente fluye y se mueve. Animar eso y asegurarse de que se viera realmente bien fue un proceso bastante difícil en comparación con The King of Fighters 14. Esta vez todo parecía mucho más difícil. Los diseños de personajes de Samurai Shodown son extremadamente complejos y con gran atención al detalle. Cuando tradujimos eso a un juego de lucha, fue muy difícil hacerlo consistente. El proyecto, que había comenzado con 50 empleados, creció bastante con el tiempo. De hecho, SNK tuvo que subcontratar algunos de sus diversos activos artísticos. Al final, 200 personas tuvieron que estar trabajando en este juego. Yo creo que eso fue por la dificultad del Unreal. I think. Pero weón, notable, yo encuentro realmente notable. ¿Cuánto se llama este? El cómo se desarrollan algunas ideas. Yo sigo insistiendo. No sé. Yo encuentro que le dan justo en el clavo de repente a cosas muy en concreto. Espérense, voy a poner el juego por mientras. Vamos a estar jugando Knights of the Round. Así que agárrate. Pero te deja ver dónde está. ¿Dónde? Moto. Pup.
Déjale. ¿Dónde está? Where is the mouse? Where is the mouse? Mouse. Mi guata. Ya voy, ya voy, ya voy. Pedazo juego. Del 91, pues weón. Ah, me equivoqué, weón. Bueno. Pégate una cagadita. A ver. Ahí sí. ¿Qué tal, Fisher? Vamos con Arthur. Rey Arturo. Arturito. El bloqueo, bueno. No. No. Puta, no me acuerdo, bueno. Puta, es que el atajo es muy lento, güey. Excalibur. Excalibur. Oh. Con cada level up en este juego, tu armadura se iba actualizando, así que ya entenderás por qué me gusta tanto el juego. Ah, me está jodiendo.
Thank you. Una puñalada ahí. No se me quedó atrás. Como ya cambió, empezó a mutar mi... Calculé como el orto. ¡Ah! Get down. ¡Ah! ¡Ah! Mother Pfeiffer. ¡Ejo! ¡Que de mi caballo! ¡Excalibur! No, acá, acá yo no puedo porque tengo una katana, pero... ¿Ya? Un leve. Después ya la armadura es como ya así... cualquier cosa. Mr. Ed duró peor en un canasto, man. Caballo común, con voz no hay dos, no hay dos. Solo Mr. Ed tiene buena voz. No, el caballo común, no hay dos, no hay dos. Es la wea que me acuerdo. Oh.
Open the gates. Después te salen tigres y una weá muy, muy fome tal juego. Están los tigres, pues.
Pensé que lo tenía. Hay que la wey. Rojai. Bien, soy caballero dorado. Oh, mi guata. De pecho la flecha, bueno, y pum. ¿Qué me pegó? Me pegaron los pájaros, creo. Este era tragamonedas, pero con el Metal Slug, weón. Probarás mi acero, hijo de perra. Ven aquí. No, mejor no. ¡Pero weón! Y ahora muere. Cabrón, me esperan. Ya no me aguanto, weón. Tengo que ir al baño.
¿Qué pasando aquí? Siempre, no sé por qué siempre que ¿cuánto se llama? Que hago esto de como de ir a al baño entre medio de la de los directos y todo, siempre me acuerdo de dónde está el policía. No sé si se cachan ustedes la película. El detective Frank Drebin. Película muy funable que no puedo pasar ahora, yo creo, porque precisamente por época. Pero weón, yo siempre me imagino así como que se me queda el micrófono abierto y se me escucha todo, porque ese weón le pasaba, weón. Que vos andabas en una conferencia, no sé qué, o sea, no era una conferencia, era como una rueda de prensa, una cosa así. Y el tipo después se iba al baño y seguía con el micrófono abierto y se escuchaba todo, weón, así la media meada, así todo. Siempre tengo como la sensación de que me va a pasar eso, weón. ¿Por qué? Ni puta idea, pero. Pero no sé, tengo siempre esa weón. King Arthur. Arthur. ¿Qué dice? Pelotudo. Lo que pasa es que este juego tiene ese sistema de que si tú sacas un cofre grande y estás jugando de a más player, lo que pasa es que queda la cagada, porque este juego se basa mucho en ir subiendo de nivel. Por eso la mutanteada ahí con la armadura y todo eso. Pero siempre llegaba un minuto en que uno sacaba un cofre y puta madre, quedaba la cagada porque era como quien se cagó en la plata, pues weón. Para evitar eso, los men inventaron eso que tú le pegas al grande y se divide en varios chicos. Entonces así como que ahí no había tanto duelo a muerte con espadas. Y así, everybody's happy. No me acordaba que era tan tragamonedas este juego, weón. Pues yo soy muy asquerosamente malo. No, estoy desorganizado, esa es la weón. Maker no. Oh, epa. You can feel the power. 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 Unlimited power. Grande Palpatine. Yo. ¿Cómo se hacía el contragolpe? Yo me acuerdo que jugaba esta wea con McCloud y pasamos así ta 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 ta. Bloqueo. Estamos como Terry Crew, weón. Bloqueo. Pega el doble, pues, mijo. Hijo del amor hermoso, weón. Pégale. ¿Ven? Y ahí uno se repartía y más o menos no se peleaban los players. ¿Por qué no sale ese aviso abajo? ¿Lo cacho qué? Esa wea aquí. ¡Ah! Y me botó el puñetero, wey. Get over here.
forre y mil putas. ¡No! No lo vi venir, man. Con el Birdman. Birdman. ¿Podrías parar de sonar un rato? Estoy tratando de hacer un directo. ¿Podrías parar de sonar un rato, por favor? Estómago, te lo pido. Y dale. Mi estómago en este minuto es literalmente el pato Donald, weón. Está... No, muy rara, weón. Así que si escuchan algún ruido raro, no fue un... Oh. ¡Ay! ¡Chiné! ¡Muérese ella! Necesito esto con un canjeable, por favor. Necesito el muérese ella. ¡Muérese ella! Opa. Oye, en Super Size Me. Vamos. Es como el meme este de la del oso hormiguero, así como, acá estoy, pues perro, y bueno, abriendo los brazos, así como, ven acá, sacarme la chucha, ¿no? ¿Ah? No, mala idea. ¡Suelta! ¡Sapi! ¡Mierda, concha! ¿A qué wey venía? Ah, el pueblo. Ya. Ah. ¿Huh? ¿Itre? ¿Wey se quemó solo? Man, ¿te quemaste solo? Oye, a todo esto, gracias por el apoyo del video de la tarde, weón. Hicimos ahí una horita y algo de Days Gone y pretendo seguirlo, así que... Atenti, atenti. Hermano mío, ¿me presta el caballo? Si fuese nada más, gracias. Mañana recuerden que se viene peliculoide, ¿eh? No olvidar.
En filita. Give me the money. ¿Por qué me sale ese letrero? No entiendo. Y esto no sea nada, ¿vale? ¿De cuándo que el mago es karateka, weón? Cabrón, necesito comida ya, urgente. Servicio de utilidad pública, el rey necesita. Necesita comida ya. Yo sabía que me iba a tirar ahí, weón. Y te apuesto que acá había comida, weón. Lo que queráis. Ah, no. Mira, no. No falta nada así. Ya, poquito, pero todo suma, todo suma. Vamos. Después me van a dar la espada de Trunks. El último premio. Ni siquiera Excalibur. La espada de Trunks. Yes. Ay, no, acá venía el samurái del orto este. Que me... Samurái rompehuevo. Yo me acuerdo que en las recreativas, o arcade, o como le quieran decir, o como las conozcan en su país, yo me acuerdo que llegué hasta acá. No llegaba más lejos, no sabía, no le podía ganar al samurái, weón. Pero ahora le vamos a ganar porque tenemos fichitas. Se lo guardamos. Lo llamo. No, debería haber esperado. Excalibur. Me acordé de ese opening, weón. Yo que me cagaba la risa. No sé si se acuerdan del opening de Spider-Man de los 90 o de la mente random, weón. La cagó. Ya, yeah, filo. Ya, un Spider-Man. No, más pidía que la mierda. Say what? Obrigado.
Llaman a Mike Tyson que se le perdió el tigre. ¡Ah! Este samurái del orto. Del ortodoncista, weón. Literal, Fatman. Anda, ¿sabes tú? ¿Por qué lo dividí en cuatro, weón? Este weón, Muramasa. Yo acá llegaba en los arcades, weón. No podía pasar este reverendísimo hijo de la gran Yola, weón. Y ahora van a cachar por qué. Está terrible, pel, weón. Después tiene un golpe que el weón salta y tira como unos meteoritos, así como a la chucha, ¿no? Esa weón. Que rompe a gente el... Eso, así me salió. Ahora hacer este golpe, cagué. Había forma de esquivar ese golpe, weón. Yo nunca vi a alguien que lo esquivara, weón. Ni siquiera MacLeod, que weón era seco en este juego. MacLeod a todo esto es un amigo, así que por eso les... Para que no digan así como, oh, está, el red está. Hablando con gente invisible, no, todavía no llegamos a eso. Shiri, Excalibur, oh, yes, come the power. Oh, la wea, poop, final stage. ¿Cuánto llevamos? Todo tiene salud. Se me había olvidado ese salto como al revés, weón. Pero eso era con Lancelot, no era con Arthur. Mi hermano me acuerdo que ocupaba el Percival, que era como el buen tanque del juego. Además que era el único personaje que tenía un dash, o
sea que se pegaba una corrida corta sin pup. ¡Hola, qué rico! Reírte a tu abuela, weón. Tu vieja moto, concha. Dale, ponele voluntad, loco, ponele voluntad. La concha, ponele voluntad, loco. No me acuerdo cómo hacer el contragolpe. ¿Qué clase de rey Arturo soy, weón? Qué chucha. Maté como 200 moscas, weón, pero al weón no le da nunca. What? Excuse me, princess. Pero weón, qué chucha. Los que gasto energía con ese golpe. Lo bueno es que me saco los buenos encima, pero. Pero se calienta. ¿Llegamos ya? Aguante meca medieval. Pero pégale, pues, weón. No, y está la comida abajo, weón. No.
Salvador Adamo, vamos. Del Phantom, me acordé de Sohan, weón. Nada que ver la weón. Ok, final stage. Metralleta medieval. Chucha, y la dos, wey. Tengo la ligera sensación de que eso no fue una buena idea. Salazar se llama este weón o algo así. Garibaldi, nada que. Estoy con las tapas, weón. Salazar, po, weón. No, Salazar es el de Resident Evil, po, weón. ¡Muere, Yuria! Dale. Thank you.
lo maté con suya. Digivolucioné justo en el último golpe. El santo Ariel. Y este, como el te lo resumo, es como ya la fuerza, el Holy, el Santo Grial. Sí, está bien. Y Merlin, así como cabro, buena. ¿Y acá se supone? Se supone que nos dicen así como: no, el rey Arturo va a ser un weón próspero y toda la cuestión. Tengo la bandana oficial del Street Fighter 4, ahora que hice la pose se me acordé, güey. Ni siquiera la he sacado de la bolsa, güey. Street Fighter 4. El 20 aniversario, güey. Y la bolsa ya parece el santo sudario, la güey. Pero bueno, son joyitas que me he podido ir guardando en el tiempo. No, te me lo regaló la Sandy. No. Ay, parece que no se ve. Un Kirby tutito. Está tutito. Yo encuentro que hay weas tiernas en la vida y Kirby. Nada más. Y el Loki que está raja. Mi camarógrafo está raja, güey. Se me quedó dormido en cámara, ¿viste? Arre. Los tres acordes, güey, muy bueno. Arthur. Parseval, le pusieron. Bueno, capaz que en volar se escribía así, yo nunca lo caché, pero... Parseval. Buenardo. Buenardo. Knights of the Round. Poop. Pero weón, qué pedazo de juegardo, weón. Déjenme cachar en qué estamos por acá, a ver. Tucu tucu tucu. Tucu 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 tucu. Ya. Vamos a estar jugando otro jueguiño de Super Nintendo, que de hecho lo estuvo jugando mi querido colega el Diego. Que síganlo ahí en su canal de Acá Viciando, que de hecho más de alguna vez yo le he hecho raid, así que casi raid, casi jardín. Pero aparte de la mala broma, es un excelente canal. El men es súper cabezón con el tema de los videojuegos. El buen te va contando la historia, el origen, todo. Pero yo creo que voy a hacer, obligatoriamente tengo que hacer una pausita para ir al baño. Así que me esperan un cachito y vengo. ¡Pup! ¡Pup! Voy a poner el break antiguo, como para pa hacer nostalgia. ¿Ya? Así que, Nequito, si estáis viendo esto, disculpa, pero voy a poner el break antiguo, que es cualquier... Es como... A ver, espérate. ¿Ustedes se acuerdan?
¿Se acuerdan en Los Simpsons cuando Homero hacía su página web? Y eran puros GIF y salía Jesucristo bailando. De hecho, podría ponerlo, weón. Oh, ahora fuera, weón. Y salía Jesucristo bailando y el. ¿Y cuánto se llama? La tostadora y un montón de cosas más. Algo parecido me recuerda a este break que lo hice yo así sabiendo nada, weón. Así que vamos con el break cortito. Yo voy al baño. Lo más probable es que me haga un tecito de manzanilla o algo así, porque mi estómago tiene vida propia. Así que vengo en un cachito, espérenme, no se vayan. ¿Ven que fue corto ese break?
La callaron, ¿no? Eso, we're back. Y ahora vamos a estar jugando un clásico de clásicos de clásicos de ayer y hoy. ¡Oh! Llegó el camarógrafo. Pero, hijo, la cara de tuto, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Soñaste con algo? ¿Qué pasó? ¿O es porque no pudiste atrapar el bichito? De hace un rato. Hace un rato le estuvo haciendo todo el empeño para agarrar un bichito, ¿cierto? ¿Una poliquita era? ¿No la pudiste agarrar? ¿Cierto? A ver, espérate, vamos a ver si nos da para momento Loki. Espérate, me tengo que... Voy a parecer villano James Bond, weón. I want to die, Mr. Bond. Ahí. ¡Ting! Saludos a tu público. Loquendo. Ya. ¿Viste? Momento Loki. Así que... Seguimos con la Retro Night y vamos a jugar Death and Return of Superman. Juegoide, por donde se le mire, juegoide. Yo por lo menos este juego me lo disfrutaba mucho junto con el Batman, me acuerdo, el Batman Returns. Bueno, es que yo en general los beat'em up me encantan. Tengo una debilidad por los fighting y por los beat'em up de toda la vida, sí. Desde la primera vez que crucé el umbral de un arcade, weón, ese ha sido mi género, definitivamente. ¿Ya te quedáis con nosotros? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué hago? ¿Y la cámara se maneja sola, acaso? ¿Qué te has creído tú allí? Ya, vamos a ver cómo me dan esta, weón. ¿De qué año era esta, weón? Yo me acuerdo que tuve el cómic de la muerte de Superman y después lo tuve que vender, weón. Original en inglés. Una locura. A ver, ¿qué? ¿What? Wait, what? ¿What? ¿Qué carajo pasó acá? ¿Por qué se...? Espérate, tenemos un problema técnico que te lo soluciono así nomás. Calmación. Plan dental. Ahí vamos. Ejo. Ya, ahora sí, ponemos esto acá y pim pam pum, ya. Las opciones no son muchas. Game start. Metrópolis, ¿dónde más, pues? Era un verano no más pasible hasta que nos fuimos a la verga. Y nos fuimos al One Piece. Llegaron los haters. A job for Superman. Superman era el de Doctor Slam, ¿cierto? O estoy cagando fuera el texto, güey. Superman. Thank you.
no se peguen nuestros tiempos, weón. ¡Ah! ¡Pero weón! Bueno, a la mierda con la S. Rayos más. Alcanzó a pegar el uno. Superman es débil a los camotes, ¿no? Pero ¿cómo? Se iba para el otro lado el weón. Es la weá tramposa, weón.
Okay, big guy. Whoop! Oh my! Fuck! It's a job for Superman! Ni siquiera la Liga de la Justicia lo puede parar. De hecho, es muy buena la película animada. Si tienen la oportunidad, vean la película animada de la muerte y el regreso de Superman, porque bueno, es muy, 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 pero muy buena. Muy buena. Ah, pero se me corta acá la... Doomsday in Metropolis. En mi casa de acá, weón. Superman. In the name of justice. Pero ven. Uy, en realidad el rayo láser como que no sirve mucho, pero... Doomsday. What?
¿No le pegó? Meter la sierra por el... Viene ahí. Pero... aprendan a volar, perras. Oh, me metieron la raja por mi super as. Thank you.
Doomsday. Yep. And I'm dead. Bueno, al menos se cumplió que Superman muere. Qué cagada. A ver si continúa, ¿dónde quedó? Ah, ya, quedo con las 4 vidas. Ya voy a matar a Doomsday. Estás jodiendo. Bueno, apreté el botón, loco. No sé quién me tiene la bola más hinchada, el de la Molotov o el de la motosierra, ¿no? Pero mira, puf. Parece que este bueno me puede pegar a más de uno. ¿Será eso? No, ven que no le puedo pegar a más de uno. Thank you.
Además, la pelea con Doomsday, weón, es la cagada. Los weones están, pero la reverendísima mierda, weón. Ven, como que le puedo pegar a uno solo. Pero con más de uno, como que mi Superman se me super apueona. Pobre super weón. Homelander. Veamos. Ah, weón. Yo no voy a dejar que esta weá. Pero bueno, se cumple, Superman muere. Ay, A ver. ¿A qué más le podríamos echar el guante? A ver. Shut up. Shut the fuck up. Ahí está. Entonces.
Es que había un juego, déjenme ver si está. ¿Cómo se llama? Este juego no muchos lo cachan y no es malo, weón. Pero acá está. Todo de Game Boy Advance, pues, weón. Que es el juego de Flash. Fastest Man Alive. O de Flush Man, como le ponían en algunos. En algunos lares. Del 2006, pobre. The Flash. Apretar el botón que no era, perdón. Fastest man on the
no era un juego muy complejo ni nada del otro mundo. Oh, me acordé de un juego que me... bueno, que porque me encanta el personaje, pero a lo mejor no muchos lo conocen. Es que no le está pegando nada. Las pesas súper desproporcionadas, ¿no? Déjenme ver si encuentro el que les digo yo, porque ese es como más es mi superhéroe favorito, pero déjenme buscarlo. ¿Dónde está? Por acá está. A ver. Y es un juego nada que ver, o sea, es como casi un Mega Man la wey. Pero déjenme ubicarlo. Ubicars. Este no. Tampoco. No. Oh, verdad que hay juegos de One Piece, weón. Opa.
Spider-Man Friend of Foe. Ese yo lo terminé, weón. Bueno. Hace años. ¿Sale el año? No sale el año. Acá. Lo pillé, weón. Bueno. Ya me está. Me está urgiendo. Vamos a cargar la ROM. Y con una animación bien particular, porque este es como un Iron Man medio pachonchito. Van a... No sé, es raro el personaje. Se ve raro el personaje. Así es. Okay. Está bien animado todo el tema, ¿cachai? Pero se tiene algo raro. Con la armadura clásica que a mí me encanta. De hecho, así conocí el personaje, por eso... Yo veía la serie que daba en el Pipiripao, weón. La antigua, la que era la viñeta de anime. Pero mira, fíjense cómo es el juego. Tenemos un dash. ¿Cachai que se ve raro? ¿Cachai que como que medio pachonchito? Y acá tú disparas. Podí. Es como un Mega Man. Tenéis doble salto. No voláis, pero sí tenéis. Pensé que pasaba, ¿no? El juego, pero es bueno, weón. Entretenido, yo me acuerdo que este en su época lo terminé, weón.
Pero ven, ya se hacen a la idea de cómo es el Iron Man de ¿cómo se llama? De Game Boy Advance, para que se hagan una idea de cómo era este jueguillo. Nada más se los quería mostrar, así que... Pero bueno, cabros, yo creo que ya vamos despidiendo. Vamos sacando el boliche, la guatita no da más. Y mañana hay que hacer varias cosas, así que... Chiquillos, yo me voy despidiendo de minuto, vamos a poner acá el tema. Y eso pues, chiquillos, espero que les haya gustado esta Retro Night. Yo me lo pasé de puta madre, weón. Espero que ustedes también. Y eso pues, chiquillos, así que bueno, nos estamos viendo. Mi nombre es Redex y nos vemos la próxima vez. ¿Quién será Rey? ¿Quién será Rey? Porque voy a raidear al Diego. Así que eso, chiquillos, nos vemos. Bye. Gracias a todos, cabros.